A todos los oyentes que nos escuchan por radio SonSon Son, y también a los televidentes que nos ven a través del canal comunitario SonSon Son TV, bienvenidos a un nuevo programa de Al Derecho. Este espacio que el canal comunitario, al igual que la cooperativa Servicops, le quiere brindar a todos los televidentes, oyentes y usuarios de la cooperativa para que tratemos pues de, de instruirnos un poco sobre las leyes y las normas que rigen a nuestro país. Hoy he invitado nuevamente a la docente y abogada. Gloria Betancur, que nos acompaña aquí, nos ha aceptado la invitación muy amablemente y como siempre está aquí presente para colaborarnos. Profe y abogada, bienvenida a este espacio. Muchas gracias, John Dairo. Muy contenta de volver a este espacio. Me parece un programa genial, de verdad. Por eso hemos decidido invitarla para que hable, creo yo, de estos temas que, nos, que son muy de la cotidianidad de todos los ciudadanos. Por eso hemos traído hoy este tema tan importante como son los mecanismos de participación ciudadana. En un programa anterior los tocamos, digamos, de manera superficial, entonces creo que es el momento adecuado para que, aprovechándola usted acá, tratemos pues un poco sobre estos temas. Bueno, ¿Hay, un hay tema muy... sí. sí, antes de, de entrar de lleno en el tema, quiero recordarle a todos nuestros televidentes y oyentes que este espacio es de ellos y pueden utilizar los diferentes medios: los celulares, el correo electrónico, comunicaciones.com. Para los oyentes también nos pueden traer una carta escrita a las instalaciones de Radio Sonsono La Cooperativa con algún tema que quiera que tratemos en este espacio y por supuesto para eso se ha abierto este escenario en el canal comunitario. Bueno, profe, ahora sí entremos en materia, que estamos muy ansiosos de conocer sobre los mecanismos de participación ciudadana. ¿Qué son esos mecanismos? Pues bueno, los mecanismos de participación ciudadana son unos elementos, digámoslo así, unas herramientas donde el pueblo, en ejercicio de su poder soberano, toma decisiones respecto a. Yo diría que esos siete, son siete mecanismos, y esos siete mecanismos van de lo micro a lo macro. Me explico. Hay uno muy cercano a todos nosotros que es la consulta popular. La consulta popular, a mi modo de ver, es como ese mecanismo que no solamente usa el gobierno nacional, sino que lo usan los partidos políticos. Por eso se hace la, la consulta de los partidos para saber, hombre, yo tengo tres candidatos, cualquiera el pueblo que sea el candidato oficial mío. Consulta popular. Pero hago referencia a este porque hay un uso indispensable, importantísimo de la consulta popular. Es cuando se va a tratar un tema que va a afectar el territorio, el patrimonio arquitectónico o económico gravemente. O se va a tomar una decisión trascendental para la vida económica, política, social o cultural de un, una parte del territorio. Por decir algo, si aquí se piensa hacer un proyecto económico en el páramo, el páramo es un patrimonio natural que tiene Sonzón, Abejorral, Argelia y Nariño. Lo compartimos geográficamente. Cualquier intervención que el Estado o un particular vaya a hacer a esta área. Tiene obligatoriamente que hacer una consulta popular a estos municipios de, de jurisdicción del páramo para que ellos sean los que tomen la decisión. También es obligatoria en los territorios indígenas y en los territorios étnicos, digamos de negritudes, digamos San Andrés y Providencia con los Reisales. Eso dice la Constitución que es obligatorio hacer la consulta previa. Entonces, pues la consulta popular. Quise empezar por ahí, porque es que nosotros como ciudadanos tenemos que meternos más en el cuento de que es que nos tienen que consultar. Exacto. Es que el territorio no es, del, no es del gobierno. Ojo, no es del gobierno, es del Estado. Mucha gente confunde Estado con gobierno y son dos cosas totalmente diferentes. Nosotros como pueblo estamos por encima del gobierno, por encima. Si usted ve la estructura jurídica del país, el pueblo está por encima. ¿Por qué? ¿Quién nombra a los alcaldes? Los gobernadores, el presidente, el pueblo. Nosotros somos el jefe de ellos, no ellos el jefe de nosotros. Entonces, por eso es que el pueblo se tiene que manifestar cuando van a tocar sus elementos. La territorialidad, eh, el uso del espacio geostacionario. Entonces, pues, por ejemplo, nosotros usamos el espacio geostacionario. Bueno, profe, usted se me adelantó un tanto, porque usted me, me hablaba de que íbamos de lo micro a lo macro al sí, inicio. Empecé cierto. con el micro, que es la... La consulta, consulta popular. popular. Bueno, digamos que a raíz de este tema, especialmente lo minero, en Colombia se han realizado varias consultas populares a las comunidades, a los municipios, precisamente sobre si desean tener minería a gran escala en sus municipios. Esas consultas populares, creo que el 100% de las que se han realizado han salido negativas, pues, contra la minería. Total. Pero la Corte Constitucional, si estoy equivocado, se me corrige, profe ha dicho que estas consultas populares, digamos, que no aplican en estos temas. ¿Qué, qué, qué tan negativo es para la consulta popular, como le dice usted, que, que el pueblo, pues el ciudadano, el común, a través de estas consultas populares pueden decidir sobre sus territorios? Pero digamos que la, la Corte Constitucional ha dicho no tanto. ¿cierto? O sea, por eso le digo, es que depende. No es lo mismo que hagamos una consulta popular sobre si estamos de acuerdo con las hidroeléctricas. Mm. ¿Cierto? Porque es que, a ver, si bien es cierto que las hidroeléctricas causan un impacto ambiental negativo en la comunidad donde se desarrollan, no están tocando los temas sensibles que dice la, la ley, que son de consulta obligatoria. Pero por decir algo, se si quitamos un asentamiento indígena, hay un cementerio indígena y se va a hacer una hidroeléctrica que toque ese cementerio indígena. Esa consulta es obligatoria, la consulta previa y es y su resultado es de obligatorio cumplimiento por parte del ente territorial que la hizo. Eh, lo del páramo, lo del páramo tiene aquí haber consulta previa. ¿Por qué? Porque es que es, un, es una franja de territorio de alta sensibilidad y vulnerabilidad ambiental. Está bien que ahí no hay un, un patrimonio étnico, pero hay un patrimonio. Eh, que es mucho más que étnico, porque cambiar la zona climática del páramo afecta toda la flora, la fauna y las condiciones climáticas de una porción muy grande del territorio. ¿Qué pasa con las de minería que la Corte, eh, digámoslo así, le dio la razón al, al gobierno, que no estaba afectando eh, un patrimonio inmaterial, digámoslo así, de esas comunidades? Por ejemplo, en Segovia, el problema es que Segovia... Sí, se está contaminando el río, sí. Ya está contaminado el mercurio, eh, ya los niveles de mercurio son supremamente impactantes, son altos. Pero ellos, ¿en qué se basan? No hay territorio de interés cultural, no hay patrimonio de interés étnico y no hay un patrimonio, digamos así, tan sensible que altere todas las condiciones de la región. O sea que deben existir pues unas condiciones como lo mencionó usted actualmente sí. bueno eh, este tema de la consulta popular creo que es muy rico cierto y para los onzoneños que tenemos específicamente el páramo que es nuestro diría nuestro mayor recurso medioambiental porque Exacto. si no fuera por ese páramo la riqueza hídrica que tenemos acá en el municipio pues sería otro tema, como en otros municipios, incluso de Antioquia y Colombia, donde no, donde no tienen agua y que la invitación es a, a protegerlo y este podría ser un mecanismo en algún momento eh, de la vida pues, para los que a, ¿cómo se ¿Cómo se establece una consulta popular? Es decir, ¿la puede convocar solo el alcalde o la puede convocar la comunidad, un partido político, un grupo de ciudadanos? ¿Cómo hago yo para elaborar una consulta bueno, popular? Normalmente parte del Estado. O sea, eh, digamos, eh, el caso de intervención macro al páramo, eh, le tocaría a los alcaldes de la zona. Uh -huh. eh, y ellos tendrían que preguntar si, o sea, concretamente, hacer la pregunta concreta. Una consulta popular tiene que tener unidad de materia. ¿Qué quiere decir eso? Yo en la consulta popular no puedo meter si está de acuerdo con que este sea el alcalde, si está de acuerdo con que intervenga el páramo y si está de acuerdo con que hagamos otra cosa acá. No, tiene que ser una unidad de materia donde la gente conteste sí o no, y obviamente haya voto en blanco, pues también, porque el voto en blanco siempre se respeta, pero tiene que ser sobre un solo tema y una pregunta tan clara y tan concreta que la gente que va a participar no tenga duda de qué es lo que va a votar. Eh, un ejemplo concreto de consulta popular, la gente que en el 91 tenía 17 años de ahí en adelante, debe recordar la famosa séptima papeleta que se salió, sacó para las elecciones del 90. Las elecciones presidenciales del 90, se, eh, ese año hubo siete elecciones, eran seis, y los estudiantes colombianos promovieron la séptima papeleta que le preguntaba al pueblo si quería una reforma constitucional. Y ahí, gracias a esa séptima papeleta, a esa consulta popular, nació la constitución política del 91 entonces el pueblo también puede convocar ¿cuándo puede convocar el pueblo a una consulta popular? cuando es un tema que sabe que el Estado por tener intereses no lo va a convocar por ejemplo, una reforma constitucional nosotros somos el constituyente primario, ¿qué es el constituyente primario? el que decimos queremos esta constitución, no queremos esta constitución, no nos gusta el Estado que tenemos, no nos gusta el sistema político que tenemos, cambiémoslo entonces nosotros podemos tomar ese tipo de decisiones las ONG se han sido muy empoderadas de estos temas de consulta. Los grupos indígenas tienen derecho a convocar a consultas sobre sus territorios. Las negritudes. O sea, todos estos grupos minoritarios que la constitución política protege y, y le, da, pues, le da como esa dignidad de que ellos tienen derecho, por medio de este mecanismo, a defender su territorialidad, su identidad. Bueno, profe, ¿qué tal? Si hacemos una breve pausa, don Luis Alberto Grisales Restrepo, un abogado también que nos colabora en el programa, nos va a hablar acerca de un artículo de la Constitución Política de Colombia, pero ya regresamos en el derecho sobre los mecanismos de participación ciudadana que estamos tratando en el día de hoy. Ya regresamos. Vamos a ver en el día de hoy. El artículo 24 constitucional. El artículo 24 nos dice que todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él y a permanecer y residenciarse en Colombia. ¿Qué podemos comentar? Que hay algunas restricciones en algunos eh, sitios o en algunas oportunidades en las cuales se impide o se obstruye el libre mmm, tránsito de las personas por motivos de orden público, por motivos de, de pronto de un accidente, bueno, etcétera, etcétera, o porque el Estado eh, impide que ciertos sitios o ciertas eh, carreteras o caminos o calles puedan ser utilizadas por la gente porque pueden ofrecer algún peligro o por alguna otra razón de estado. De resto, las personas pues, pueden circular libremente. También nos dicen que puede entrar o salir del territorio nacional. También hay restricciones, como aquellas en las cuales eh, por motivos de, mmm, judiciales, por ejemplo, haya necesidad de impedir que una persona abandone el país. Pero en general, uno es libre de entrar y salir del país, puede ir a cualquier sitio donde le parezca, siempre y cuando lo haga conforme a la ley. Y puede también, tiene derecho a permanecer y residenciarse en el país. Eso también tiene que ver con eh, la nacionalidad, con el artículo 96 de la Constitución que nos habla de la nacionalidad colombiana, que es por nacimiento o por adopción, eh, y que más adelante veremos en qué consiste y cómo se adquiere o se pierde la ciudadanía y la nacionalidad colombiana. Agradecemos a don Luis Alberto Grisales por traernos cada ocho días un artículo de la Constitución Política de Colombia a instruirnos un poco sobre estas herramientas que nos brinda la Carta Magna de los Colombianos. Bueno, profe, entonces continuemos hablando sobre estos mecanismos de participación ciudadana y ahora abordemos el voto, que es un derecho que tenemos todos los ciudadanos afortunadamente y que digamos que se han hecho luchas sociales a través de la historia, no solo en Colombia sino en el mundo. Por obtener este, de este derecho. Por ejemplo, las mujeres, digamos que relativamente hace poco, tienen el privilegio de votar, como lo tenemos los hombres desde hace mucho tiempo, que ya estamos pues, igualados en ese tema. Hablemos ahora del voto. Eh, el voto es un mecanismo de participación ciudadana que da la posibilidad al, al ciudadano, ahí sí tiene que ser ciudadano, y ahorita te explico por qué hago énfasis en ciudadano. Para poder hacer uso de él. ¿Qué es un ciudadano en Colombia? Un ciudadano en Colombia es toda persona natural, mayor de 18 años, que tenga cédula de ciudadanía vigente y que no haya sido privado del ejercicio ciudadano. ¿Cuándo te privan del ejercicio ciudadano? Eh, Cuando estés condenado a prisión por delitos comunes. A usted lo condenan por un delito común y le quitan la cédula de ciudadanía, se la retienen. Entonces usted, cuando está condenado a prisión, no puede hacer ningún negocio jurídico donde tenga que ejercer la ciudadanía. Pero sí si puede votar. votar sí. No. No puede votar. Solo pueden votar las personas que no están condenadas o las que están condenadas por delitos políticos. ¿Cuáles son los delitos políticos? La subversión, la rebelión, el espionaje y la traición a la patria. Vean, mm, no sabía ese tema, ahí nos estamos educando un poco. Entonces, en Colombia eh, tenemos una cosa que llama voto universal. ¿Qué es el voto universal? Es que toda persona mayor de 18 años que aparezca en el censo electoral puede votar. No es así en todos los países del mundo. No, acá en Colombia sí es el voto universal y directo. Universal, personal y directo. Universal votan todos. Personal, el voto no se puede transferir, solo yo puedo ir a votar por el que yo quiera, no le puedo ir a decir a otro vaya a votar por mí. Y directo, porque yo lo ejerzo directamente en la urna, esas son nuestras características del voto en Colombia. Como bien anotaba John Dairo, la mujer en Colombia eh, fue una iniciativa del presidente Gustavo Rojas Pinilla en 1954. Gustavo Rojas Pinilla fue un presidente que llegó al poder por medio de un golpe de Estado él hacía parte de un grupo político centro-izquierda que se llamaba la ANAP, la Alianza Nacional Popular, y era un hombre que siendo militar era un alto defensor de la mujer. En el gobierno de Gustavo Rojas Penilla él se dio a la tarea de hacer que las mujeres se educaran y que las mujeres votaran y que las mujeres alcanzaran su mayoría de edad, porque en el Código Civil no se consideraba la mujer una mayor de edad capaz. Entonces, todo negocio jurídico que iba a hacer la mujer tenía que ser representada por su esposo, por su hermano mayor o por su padre. Eh, entonces, a raíz de ahí, es que yo digo que las mujeres tenemos que ejercer ese derecho al voto. Claro. Porque es que no es justo que hayan habido tantas guerras, tantos problemas, tantos conflictos para que la mujer se pueda pronunciar. Y la mujer no se queda en la casa más viendo la novela o haciendo las arepas o arreglando a los niños en lugar de ir a ejercer el derecho al voto. No estoy diciendo que vote por un candidato, pero es que en Colombia hay una opción siempre en toda elección, que es el voto en blanco. Entonces es mejor que usted vaya y diga, no me gusta ninguno, no estoy de acuerdo con ninguno, pero que lo manifieste, vote en blanco. Vaya, deposite su voto. Y eso, eh, ese voto en blanco, que lo voy a abordar porque estamos hablando de ese mecanismo que llama el voto en blanco, indica... Claramente que la gente no está de acuerdo con los candidatos que hay. En Colombia solamente en el municipio de Bello se dio la, eh, el ganar el voto en blanco. Nunca se había dado en la historia Nunca de Colombia. Nunca se había dado en la historia de Colombia. ¿Qué pasa cuando gana el voto en blanco? Es mentiras que se le da al candidato que no hay votos aquí. Exacto. Eso es un mito y es totalmente falso. El voto en blanco es un candidato más. Cuando vamos a suponer en Sonson eh, tenemos a Don Pepito, candidato del partido A, a Doña Pepita, candidata del partido B, y el voto en blanco. Entonces resulta que a Don Pepito nadie lo quiere porque es muy malo, a Doña Pepita nadie la quiere porque es muy fastidiosita y, y está el Don Voto en Blanco. Entonces la gente, en vez de quedarse en la casa diciendo que Don Pepito no sirve, en cambio, a Doña Pepita tampoco, van y votan en blanco. Entonces Don Pepito saca 20 votos, Doña Pepita saca 18 y el voto en blanco saca 72 ¿quién ganó? el voto en blanco de esos 100 habitantes 72 votaron en blanco, no les sirvió ni a don Pepito ni a doña Pepita, ¿qué tiene que hacer el Consejo, de Estado, el Consejo Nacional Electoral? perdón, ustedes dos los quemó el pueblo, muerte política ustedes dos, vamos a elegir nuevos candidatos y convocar a nuevas elecciones eso es muy importante decirlo, cuando el voto en blanco gana Siempre se ha dicho, incluso en las últimas elecciones me lo preguntan, ¿es verdad que cuando el voto en blanco se le da al candidato que va ganando? No, si el voto en blanco gana, se repiten las elecciones con nuevos candidatos. Eso es muy importante, hacer énfasis en esa parte, que a través de la historia creo que se han hecho esa especie de mitos que de cierta manera han ayudado en algún momento de la historia a uno u otro candidato, ¿cierto? Y países. es bueno que, que en las próximas elecciones tratemos ese tema en específico, profe, y de antemano le, le hago la invitación para que nos acompañe, pero cerca de, de ese momento, sí. ¿cierto? Y otra cosa que me parece importante que la gente sepa es que el voto en nulo, el voto nulo es la peor perversidad que usted como ciudadano puede hacer. ¿Por qué? Porque eso es ayudarle a que se elija con el menor número de votos válidos posible. Me explico. Eh, de 100 personas que votan, 20 marcan a todos los candidatos, anulan el voto. ¿Qué pasa? Solamente el 80% de los votos va a elegir. Uh -huh. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en lugar de, de ganar el candidato mayoritario, se va a elegir un candidato con el voto minoritario. ¿Por qué? Porque si quedaron 10 votos buenos, el que saque 6 con, el, con 6 votos ganó. 10 votos ganó. Entonces, ¿cuál es la legitimidad de, de ese candidato? En ningún tipo de elecciones hay un mínimo o máximo de votos. Por ejemplo, para alcaldes se necesitan sacar, si, el, eh, si los ciudadanos aptos para votar son 500, eh, mínimo 250 entre los todos. ¿Puede ganar con un voto y los otros ciudadanos, los 499, no votaron ni votó otra persona? Vea, eh, para elegir autoridades no hay un mínimo de votos. Para elegir autoridades contrario a lo que pasa para, para estos mecanismos de participación, como es la consulta popular, el plebiscito, el referendo y el cabildo abierto, que sí tiene que tener un porcentaje del censo electoral. Si usted en, una, en un referendo, en un plebiscito, en una consulta popular no pasó el umbral del 5% del censo electoral, ni siquiera se cuentan los votos. Mejor dicho, el, el plebiscito que hizo el presidente para los acuerdos de paz casi se quema. Porque apenas pasó por 20 mil votos el umbral. Es decir, que si no hubiera pasado el umbral. No se podían contar mismo, los no, votos. No, ese plebiscito no se hubiera hecho. No se hubiera hecho. Se hubiera hecho, pero no se hubieran contado los Exactamente. votos. Exactamente. Entonces, para autoridades no. ¿Por qué? Porque es que, pues, vamos a suponer el mismo municipio de 100 habitantes. Eh, elección de alcalde. Votaron 5, 5, El que sacó tres ganó. Uh -huh. O sea, ¿qué se cuenta? Un abstencionismo impresionante, pero hay que contar todos los votos. Eh, en votación de corporaciones públicas, ¿quiénes son las corporaciones públicas? El Consejo Municipal, la Asamblea Departamental y el Congreso de la República, que son número plural de miembros. ¿Por qué plural? Porque tienen que ser mínimo, o sea, en el caso de los consejos, mínimo 9, máximo 21. O sea, no se puede pasar ni el uno ni el otro. En ese tipo, en ese tipo de, de corporaciones, ahí hay una cosa que se llama el umbral. Y el umbral es para que un partido político pueda tener participación en esa corporación pública. Pero también cuenta el voto directo. O sea, obviamente, entre más gente vote, se necesita más umbral para pasar. Entre menos gente vote, el umbral, el umbral es más pequeño. Entonces, eso es importante eso, pues, como referente al voto. Bueno, profe, y ahí muy ligado al a tema del voto viene la revocatoria del mandato. Exacto. Hablemos ahora de ese tema eh, específicamente, ¿qué es la revocatoria del mandato? Exacto. Bueno, entonces, como bien decíamos ahorita, el voto es la forma como tienen los ciudadanos para elegir a sus autoridades públicas. La revocatoria del mandato es el proceso inverso, es el mecanismo que tienen sus ciudadanos para quitarle el poder a una autoridad que ellos mismos eligieron entonces qué pasa con la revocatoria del mandato la revocatoria del mandato solamente opera para alcaldes y gobernadores no única y exclusivamente luz. nada más solamente para esas dos autoridades públicas aquí viene la eh, voy a hacer como una especie de paralelo para poderte explicar cómo opera la una y la otra un alcalde y un gobernador para poderse postular a la alcaldía tienen que inscribir un plan de gobierno para usted poder hacer la revocatoria del mandato del alcalde o del gobernador tiene que partir del plan de gobierno y del plan de desarrollo. Yo diría que una revocatoria del mandato procede más o menos, o sea, la ley dice que después de un año, pero yo diría, yo diría que técnicamente después de año y medio, dos años. ¿Por qué? Porque es que, primero, nuestros candidatos, no sé si por malicia, por sagacidad por táctica o por desconocimiento, no sé cuál de esas cuatro, inscriben unos programas de gobierno que no son ni cuantificables ni medibles. Entonces, usted coge un programa de gobierno, fomento la educación superior, usted regala un cuaderno en la universidad y está fomentando la educación superior. Simple. Usted, como le decía un alcalde que no está fomentando porque le regaló cuadros a los estudiantes momento de la educación superior. Entonces, les estoy un ejemplo de cómo inscriben los candidatos sus programas de gobierno. Entonces, usted dice, y escribió la propuesta, sí, cuantificable, ¿a dónde? Medible, menos. Usted nunca ha visto que ellos digan, en el primer año de gobierno me comprometo a gestionar un programa para mejoramiento de vivienda 50 casas. Y lo invito a que cojan los programas de gobierno de todos los candidatos a las alcaldías después de 1994 que se exigió la inscripción del programa de gobierno. Y usted, ninguno es medible. entre lo primero que usted tiene que hacer para poder convocar la revocatoria del mandato es demostrar en porcentaje el incumplimiento del programa de gobierno. Demostrar en porcentaje. ¿Usted qué va a medir? Si ellos no tienen indicadores. Entonces, ¿cómo se ha logrado que haya revocatoria de mandatos? Eh, pero en Colombia no han prosperado. Pues digamos que no, un, no prosperan, o sea, pero se ejecutan. Ah, no, se ejecutan, pero ¿por qué no prosperan? Precisamente por eso. Porque es que es muy complicado usted demostrarle a un alcalde que no cumplió. O sea, ¿por qué es complicado? Vuelvo y le digo, porque yo no sé, no sé si es de buena fe, esperemos y confiemos al principio de la buena fe, de que lo hacen por desconocimiento de que debería ser con indicadores claros. Lo otro, ¿qué es una rendición pública de cuentas? Los alcaldes dicen... Los gobernadores dicen, no es que nosotros rendimos cuentas. Claro. ¿Qué rinden cuentas? Sobre lo que hicieron. Vaya usted pregunte sobre lo que dejan de hacer y se le contestan. Nunca. Y se lo digo por experiencia. Yo me cansé de ir a las rendiciones públicas de cuentas. Porque yo hacía una pregunta de lo que no se ha hecho y me decían, al correo se lo paso. Y jamás llegaba. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque no les conviene mostrar lo que no han hecho. Entonces, nosotros como ciudadanos, ¿qué tenemos que hacer? Hombre, participemos con lógica. La primera, revisemos esos programas de gobierno, esas propuestas que los candidatos a la alcaldía y a la gobernación presentan. Porque nosotros nos preocupamos mucho por los alcaldes. Ninguno miramos la gobernación. Ninguno. Y es que la gobernación es la parte del territorio de donde se puede hacer un montón de programas de apoyo a, las, a los municipios que no se están ejecutando. Por ejemplo, en materia de seguridad. Entonces es muy fácil criticar al alcalde porque hay muchos robos. Pregunta técnica: ¿qué está haciendo el Departamento de Antioquia por mejorar la seguridad de los, de los municipios, que es una obligación de ellos? ¿Qué hace los el ciudadano cuando vaya a votar? Antes de mirar el candidato, mire su propuesta. Mire que sea medible, mínimamente que tenga una cosa lógica escrita. Lógica. Porque si una cosa es ilógica. La ley no obliga a imposibles. ¿Cierto? Y esa revocatoria de mandato yo tengo que hacerla con base en el plan de gobierno que escribió, en el desarrollo del plan de desarrollo, perdón la redundancia, pero es necesaria, la ejecución del plan de desarrollo, que quien evalúa eso se supone que la oficina de planeación y se supone que los alcaldes. Y los gobernadores en la rendición pública de cuentas deben demostrar el porcentaje de ejecución. Que vuelvo y repito, eso no se hace. A usted le dicen, se invirtió 10 millones de pesos en tal cosa, se invirtió 20 millones de pesos en tal otra, pero no le dicen eso a qué corresponde el plan de desarrollo que les aprobó el Consejo Municipal. Nunca le hablan de indicadores. Y eso es lo que tenemos que evaluar. La revocatoria del mandato se abre con firmas. Como si usted se Exacto. fuera a inscribir como candidato a la alcaldía, con firmas. Esas firmas tienen que ser firmas de personas que estén registradas en el censo electoral. Y es decir, que al menos hayan votado. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente es el partido de oposición al alcalde o al gobernador el que, el que inicia la, la acción de revocatoria del mandato. Pero normalmente van y piden los formularios y van de casa en casa pidiendo la firma desafortunadamente mucha gente firma como no es llena el espacio mal llenado o la gente con el ánimo de entregar todas las firmas firma por el otro y todo eso se tiene en la revocatoria del mandato Hay un porcentaje de firmas necesarias para iniciar ese, ese proceso de revocatoria el 5% del censo electoral electoral ya se llevan esas, esas firmas a la registraduría y la sí. registraduría convoca me imagino. Sí, hay que entregarlas a la registraduría porque la registraduría tiene que avalar uh -huh. el cumplimiento del requisito. Pero vuelvo y le digo, lo que ha pasado en Colombia es que aparecen muertos pidiendo la revocatoria. <risa> <risa> en serio, la gente, pues desafortunadamente, o sea, hay gobernantes malos, la verdad es esa. Pero es muy triste que muchas veces por desconocimiento, por hacer las cosas de la carrera, se tiene un proceso que puede ser viable. Lo otro es que... Una revocatoria del mandato es una doble campaña para el alcalde. ¿Por qué? Porque es que un alcalde no va a ser tan sano para que hace con los brazos cruzados cuando le están moviendo al piso. Entonces en ese periodo de revocatoria se vuelve el mejor alcalde del mundo. Porque entonces hace lo que no había hecho, empieza a impulsar cosas que no se le había ocurrido hacer, empieza a trabajar con las juntas de acción comunal para que la junta de acción comunal le colaboren por los laditos. Entonces, casi que eso mata la revocatoria del mandato, porque nuestros ciudadanos votan con el estómago y no con la cabeza. Y de eso estamos llenos en nuestro Congreso, en toda parte. Yo decía, la el, para mí, para Gloria Betancourt, el problema más grave que tiene Colombia se llama corrupción. Y yo no hablo de corrupción tanto a los de arriba, hablo de corrupción por parte de los de abajo. Porque es que el de abajo que vota, por el mercado que le dieron por la dádiva que le pasaron, porque es muy amigo mío y no por lo que realmente debo de votar, ahí está la corrupción administrativa. Entonces, es como una invitación, para que estos mecanismos que vimos hoy, el voto, la consulta popular y la revocatoria del mandato, eh, la ejerzamos pero con honestidad, con transparencia, que de pronto pensemos un poquito a la hora de participar, porque somos de los pocos países de América Latina donde tenemos estos mecanismos de participación también fundamentados que son globales que son universales donde todos los ciudadanos podemos participar y no estamos aprovechándolos bueno profe le cuento pues que se nos ha acabado el tiempo como usted decía al inicio son siete mecanismos de participación sí. ciudadana abarcamos tres entonces considero que en una próxima oportunidad sería muy importante que, que habláramos de los otros para no dejarlos en el tintero así que le invito a usted y a todos los televidentes y oyentes de Radio SonSonia los televidentes de Sonson Son TV para que nos acompañen en una próxima emisión de Al Derecho, haciendo claridad sobre estos temas. Profe, muchas gracias por la invitación de estar acá en este espacio. No, a ustedes, muy queridos, muchas gracias. Bueno, y los invitamos a que sigan en la sintonía del canal comunitario Sonson Son TV. Y nos vemos en una próxima emisión de Al Derecho.